Sorprendente. Después de años de hacer crítica constructiva para impulsar la limpieza de la playa de la zona sur en Sedeño, por fin hubo autoridades que se proyectaran con la Ruta del Sol. Las cámaras de HCH han llegado a este sector de Sedeño, Punta Ratón y la playa del Edén con un panorama diferente. Limpia sus aguas, arena sin escombros, es lo que turistas encontrarán en este 2022. Y en esta ocasión pues hemos estado organizándonos a través de los comités de turismo de las comunidades, hemos estado a través de la unidad de turismo de igual manera apoyando a través de la salud pública y todos los cuerpos de socorro que componen lo que es CONAPREM para poder dar un buen servicio, un buen recibimiento en este periodo de la Semana Mayor. Ahora mismo estamos trabajando fuerte en el tema de limpieza de playa, especialmente en Sedeño, que ha sido golpeada los últimos años por las marejadas, pero que gracias a Dios, pues con el esfuerzo de las comunidades y el esfuerzo de la Corporación Municipal, estamos logrando pues dejar en óptimas condiciones lo que es las playas, confiando en Dios que los hondureños vamos a hacer turismo interno y que el mejor lugar para poder venir a vacacionar con su familia es la zona sur, especialmente Marcovia. Autoridades de la Alcaldía Municipal, en conjunta con otras instituciones, se han proyectado para que el recuerdo turístico de los visitantes sea positivo. Bueno, lo que estamos haciendo aquí en la playa es limpiando lo que es los escombros que ha dejado la marejada. Yo soy miembro del CODEL de aquí de Sedeño Municipal. Trabajamos lo que es con CODEL y lo que es el patronato aquí de Sedeño. Y trabajamos conjunto con Salud, con Plan Internacional, con todas las instituciones. Entonces, lo que estamos haciendo, que estamos haciendo el esfuerzo a limpiar bien esta playa para darle un mantenimiento bien a los turistas cuando entren al agua. No es extraño llegar a un lugar y según la temporada, así se cotizan los precios de los productos de consumo o necesidad. Turistas nacionales que han llegado desde ya a las playas se quejan por el alto costo de la comida. ¿150? Demasiado caro, va por tener este pollo 150 lempiras. O sea, sí. Prácticamente siente que están aprovechando. Están aprovechando, tal vez que una gente luchadora, gente pobre, pues. Venimos aquí por venirlo a divertir, pero tampoco para que la gente aproveche aquí. Demasiado, demasiado caro. Autoridades municipales tachan el aumento al alto costo de los carburantes. Bueno, quiero comentarles de igual manera que lastimosamente nadie puede desconocer el alto costo del combustible, por ejemplo. Eso ha venido a trastocar lo que es la economía de la población y de igual manera pues el comerciante. Sedeño y todas las playas de Marcovia son pequeños negocios y que los que son los dueños de negocios son pequeños pescadores y lógicamente pues eso aumenta el precio. Todo lo que se consume, por ejemplo, en lo que es el tomate, la cebolla, el chile dulce, el guineo, todo viene de afuera, de otras partes del país. Sin embargo, hay quienes no desaprovechan la oportunidad de generar ingresos, así como otros disfrutan de las bellezas naturales que en la zona sur ofrecen sus playas. Bien, gracias a Dios que los está yendo bien. Ya tenemos 3 días de estar aquí en limpieza, ya. Todavía ayer anduvimos, la máquina está trabajando también, pero hasta el lunes vuelve a empezar otra vez. Bueno, si no tenemos, pues tenemos que hacer en nuestras casas, ¿verdad? Lo que podemos. Y traemos de la casa porque igual salimos de largo. Nosotros pues salimos a las 4:15 más o menos y llegamos casi a las 11 acá. ¿Cómo ha visto las playas? No, está bonita. Está bonita porque yo vine ya a tiempos y sí estaba un poquito sucia, pero ahorita está bien limpita. Las mejores playas del departamento de Choluteca están en Sedeño. Estas quedan a la altura de Santa Elena sobre la carretera Panamericana. Ahí hay un desvío que le llevará luego de 34 kilómetros. El transporte público parte de la terminal municipal de Choluteca todos los días a las playas de Sedeño. Con ayuda en edición de Gustavo Cortés, imágenes de Alejandro Fiallos y el trabajo de campo de Julio Alberto Maldonado, para HCH Noticias, Mariel Arteaga.